La franquicia del bombardero azul está llena de toda clase de enigmas, que incluso hasta el día de hoy siguen sin estar resueltos. Lo cual en gran medida se debe a que nunca se nos dieron muchos detalles sobre la trama en general. Por solo poner un ejemplo, nunca se aclaró qué fue realmente lo que pasó con el Mega Man clásico y compañía antes de la saga X, motivo por el cual terminé formando mi propia hipótesis al respecto y exponiéndola en un vídeo. De la misma manera, al no encontrar una afirmación o respuesta directa de Capcom, el fandom creó un debate que sigue vigente desde hace ya, más de una década. Si el modelo X está basado en X, y el modelo Z, está basado en 0, ¿eso quiere decir que el modelo A, fue creado a partir de Axel? Es una hipótesis extremadamente popular y extendida, realidad que honestamente no me sorprende, ni me molesta, considerando las evidentes similitudes entre ambos personajes. Ambos usan doble arma, tienen la misma combinación de colores, y lo más importante, ambos son capaces de copiar el núcleo de ADN que poseen otros personajes para meterlos en una base de datos, lo que les permite asimilar y adoptar exactamente la misma forma y poderes de los oponentes que copiaron. La clara mayoría de personas dieron inmediatamente por válida la idea a causa de esto, y la verdad es que no las culpo tomando en cuenta lo ya mencionado, pero me temo que no puedo estar de acuerdo con esto. Para empezar, la saga ZX está infestada de referencias a sagas anteriores, de esta manera creando semejanzas que claramente no fueron pensadas para ser tomadas en serio. Los científicos que forman la sabia Trinidad, por ejemplo, poseen rasgos físicos similares a los tres científicos que vemos en la saga clásica, sin mencionar que poseen exactamente los mismos nombres de pila que estos. Albert es en referencia al Dr. Albert Willy, Mikael es en referencia al Dr. Mikael Kosak, y Thomas, por supuesto, referencia al Dr. Thomas Lyle. Lo que quiero decir es que no toda referencia está hecha para establecer relaciones en el canon ni profundizar en este de alguna forma. A veces las referencias son simples guiños hechos para que los jugadores sientan curiosidad o solo llamen su atención. El propio Makoto Yabe, artista y guionista de los Mega Man ZX, reveló que las semejanzas entre los científicos simplemente existen para crear un poco más de intriga, siendo un simple guiño que no debe de ser tomado como una herramienta para investigar sobre el canon o algo así, ya que no se tratan para nada de los mismos científicos de la saga clásica, o siquiera un remanente de su conciencia o algo por el estilo. Y ya que hablamos de este señor, en exactamente la misma entrevista, él se encargó personalmente de desmentir la hipótesis del fandom, soltando sin tapujos que el modelo A, no tiene relación alguna con Axel. Simplemente se inspiraron en el segundo para crear al primero, de allí los parecidos, mas no están relacionados de manera directa o indirecta en la historia, son dos personajes completamente diferentes. ¿Por qué usaste a Axel como motivo para los protagonistas de ZX Advent? Se parece a Axel pero no es Axel. Si mal no recuerdo, Rockman X8, fue el último juego de la serie X en ese momento. Pero el mismo Axel seguía rodeado de misterios y no sabíamos cuál era su destino final. Fue un suspenso. Eso imposibilitó llevar a su personaje a la serie ZX. Por lo tanto, aunque los protagonistas en su estado transformado heredan los símbolos de Axel, como la combinación de colores y las armas dobles, no están destinados a ser el mismo personaje, pero tuvieron influencia de Axel. Personalmente creo que este debate nunca tuvo sentido, especialmente porque la información que el propio juego nos da sobre el modelo A, es incompatible y contradictoria con la susodicha teoría. Pues se deja muy en claro que ese biometal fue creado específicamente como un sistema de respaldo para todo el plan de Albert, el villano principal, razón por la que el biometal se llama, modelo Albert. De esta manera podemos deducir fácilmente que el biometal fue creado desde cero, por lo que ni de lejos puede estar relacionado con Axel de alguna manera. En fin, la entrevista que le hicieron a Makoto Yabe fue en el blog japonés creado por Capcom, conocido como Rotman y Unai. Debido a que mi nivel de japonés es prácticamente nulo, he utilizado la traducción al inglés hecha por el usuario Siger, misma que fue publicada en Rockman Corner. Los links de todo eso, estarán en la descripción. Ahora sí, sin nada más que decirles, me despido, nos vemos, y hasta la próxima.